Estamos de regreso y en compañía de las dos señoritas candidatas a reina de la parroquia La Asunción, evento que tendrá lugar este próximo, perdón, San Gerardo, se me fue, de San Gerardo, evento que tendrá lugar este próximo día, sábado 20 de enero a partir de las 15 horas. Vamos a conocer a las dos señoritas. A mi lado izquierdo, en primer lugar, me acompaña Jennifer. Va a ser ella misma quien se presente y nos dé a conocer todos sus datos personales. Bienvenida, Jennifer. San Gerardo, tierra de multicolor, de prosperidad y de gallardía, de gente honesta y trabajadora. Muy buenas noches. Mi nombre es Jennifer Andrea Barreto. Con 19 años tengo el grato honor de representar a la Junta Administradora de Agua Potable de San Gerardo. Estoy como candidata a reina de mi querida parroquia. Jennifer, ¿usted qué hace diariamente? ¿A qué se dedica? Actualmente estoy estudiando en la Universidad Técnica Particular de Loja. También trabajo en una farmacia y estoy en un curso aquí en Girón en promo éxito de auxiliar en farmacia. Muy bien, ella ha sido la señorita Jennifer Andrea Barreto, representante de la Junta de Agua Potable, quien es la candidata a reina de San Gerardo. Vamos de inmediatamente con la segunda candidata que nos acompaña y damos la bienvenida a Natalie. Natalie, bienvenida, por favor. Primeramente quiero agradecer a usted por permitirnos estar aquí en este prestigioso medio de comunicación y saludar al pueblo gironense y a quienes nos miran a través de las diferentes plataformas digitales. Mi nombre es Natalia Alexandra Panjón, tengo 18 años de edad y es un honor para mí participar como candidata reina representando a la Asociación María Auxiliadora. ¿A qué se dedica usted, Natalie? Actualmente me dedico a estar en la casa, a ayudar en las labores con mi madre. Muy bien, ella ha sido Natalie Alexandra Panjón Panjón y representa a la organización María Auxiliadora. Ellas son las dos candidatas a Reina de San Gerardo, evento que se desarrollará en forma virtual, como nos había manifestado el presidente hace un instante. Coméntenos cuáles son su aspiración, qué es lo que le ha llevado a participar en esto, en este torneo, Jennifer. Lo que me inspiró a participar en este torneo es conjuntamente con el GAT, si es que llegase a ser reina de mi querida parroquia, ayudar a los niños, jóvenes, adultos mayores que más lo necesiten. Ya, muy bien, la misma pregunta la realizamos, la planteamos a Natalie. Lo que me motivó a participar es el poder servir a mi parroquia conjuntamente con las autoridades presentes y participar con las mujeres en los em diferentes emprendimientos. Muy bien, gracias a Natalie. Ahora hagan ustedes una invitación a que les apoyen desde los lugares de donde llega el internet, es decir, a todo el planeta, a quienes les estarán viendo y les puedan apoyar a través de la transmisión que se va a realizar a través de la página de el GAD parroquial de San Gerardo y también nosotros como medio de comunicación vamos a estar replicando esta señal. Jennifer. Les invitamos a ser parte de la transmisión a través de la página del GAD parroquial a todas las personas a conectarse este sábado 20 de enero. Muy bien, la invitación, Natalie, por favor. Quiero hacerles una cordial invitación este sábado 20 de enero a partir de las 3 de la tarde a la elección y proclamación de la Reina de San Gerardo 2024, que será transmitido por la página del GAD parroquial. Muy bien, gracias. Han sido las dos señoritas candidatas a Reina de San Gerardo, torneo galante que se desarrollará en forma virtual debido al decreto 110 y 111 que está en vigencia actualmente y que será transmitido a través de la página del GAD parroquial de San Gerardo y también estaremos nosotros amplificando esta señal. Esto es con motivo de los 34 años de la parroquialización
de San Gerardo. También nos ha indicado el presidente de la Junta que el día lunes se desarrollará la sesión solemne. Terminamos con esto la entrevista. Vamos a una pausa publicitaria. Enseguida volvemos con más informaciones.